Hola a youtuberos, hoy vengo con un juego que lo he jugado y está de puta madre XDDD, se trata de Portal 2, bien, este vídeo se lo dedico a mi gran amigo Lucas, así que corre vídeo. Portal 2 es el segundo videojuego mezcla de videojuego de lógica y de disparos en primera persona, de la saga Portal. Fue desarrollado por Valve. El día 19 de abril Portal 2 fue lanzado a través de Steam. En el número de abril de la revista Game Informer se reveló que Portal 2 incluirá un modo cooperativo para dos personas aparte del argumento principal y que tiene un coste de 37,99 € en su versión de PC y de 59,95 € en las versiones para consola. Valve ya había adelantado anteriormente que los jugadores tendrían más Portal, ya que Kim Swift, una de las creadoras del videojuego, confirmó que pronto se desarrollaría una secuela, Portal 2. Kim Swift lo explicó en una entrevista otorgada a G4 Televisión dando erróneamente por supuesto que Doug Lombardi, el responsable de marketing de Valve, ya lo había anunciado antes. El día 15 de junio, durante la conferencia de Sony en el E3 2010, hizo acto de presencia Gavin Newell, presidente de Valve. Este confirmó su futuro lanzamiento para la consola PlayStation 3, además de mostrar un teaser que al finalizar determinaba que la fecha de lanzamiento de Portal 2 se pospondría de 2011. Durante el evento también se mostraron 6 vídeos con escenas del juego y demostraciones de los nuevos elementos que serán incluidos en la jugabilidad de Portal 2. Co-op Mode. Un nuevo modo ha sido añadido, un modo cooperativo en el que manejas a unos robots, Peabody, Naranja, y Atlas, Azul, que son puestos a prueba por guiados para resolver cámaras que ningún humano habría podido. El objetivo de esta modalidad es pasar por 5 tipos de pruebas y una de prueba, cada una de las cuales prueba los diferentes elementos que se pueden usar en el juego, geles, puentes de luz, túneles de luz o la inercia en los portales, con varias cámaras de pruebas, de 6 o 9 cada una, superándolas trabajando en equipo. A medida que se avanza, GLaDOS trata de separar el modo en que trabajan a través de frases que le dice al jugador como Naranja, Azul dijo algo realmente malo de ti. No querrías oírlo. Al final, los dos robots descubren un almacén donde están encerrados criogenizados miles de sujetos de prueba humanos. Festejan de alegría hasta que GLaDOS les hace estallar. Las versiones de Windows, Mac OS y PS3 pueden jugar entre sí en cualquier combinación, mientras que la versión de Xbox 360 es independiente y solo puede conectarse con otras Xbox 360. Argumento. Tras los eventos del primer portal, Chell despierta en una habitación tras 50 días después de haber sido criogenizada, donde una máquina alternativa le da indicaciones al jugador para moverse y finalmente volver a dormir. Luego es despertada de nuevo, pero esta vez la habitación en donde se encuentra está seriamente deteriorada, con el contador de tiempo fallando tras aparentemente más de un siglo de fallos. Al abrir la puerta aparece Wheatley, un módulo de personalidad que despertó a Chell. Luego es llevada otra vez a la zona de pruebas donde se desarrolló Portal, con las cámaras semidestruidas e invadidas por plantas, para buscar un arma de portales y reencontrarse con Wheatley que la ayudara a escapar en una cápsula. Lamentablemente, lo único que logran es reactivar a GLaDOS que reconoce inmediatamente a Chell y tras una corta charla, aplasta a Wheatley con una pinza metálica y manda a Chell otra vez a las cámaras de pruebas que GLaDOS está reparando. En las cámaras, Wheatley aparece varias veces hasta que junto a Chell logran escapar. Bueno, aquí termina mi vídeo, espero que os haya gustado, por favor comenten, puntúen y suscríbanse por favor.